¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Yo nuevamente en el campo, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una zona que me encanta por la tranquilidad. No escuchamos ruido de la ciudad, no hay perros sueltos. Como ven, es un campo, un extenso campo de pasturas naturales para el ganado. Cerquita tenemos un arroyo y también por acá tenemos el terraplén de un ferrocarril que ya está abandonado. Es un lugar ideal para poder venir a buscar fauna, para poder venir a buscar principalmente mamíferos. Así que acompáñame y vemos qué podemos encontrar. Plumas de inambú, como la que encontramos en el camino. Evidentemente fue depredada por algún mamífero de la zona. La mayoría de estos mamíferos se mueven por la noche, aunque ahora estamos ya en pleno invierno con temperaturas muy bajas y es posible encontrar algunos durante el día. Pero vamos a ver qué otros rastros podemos encontrar por la zona. Sobre el terraplén, muchas excavaciones, cuevas, madrigueras subterráneas. Es evidente que hay armadillos, también pueden ser zorrinos, hurones, zorros. Para el caso de los hurones, es frecuente que dejen fuera de la cueva restos de animales depredados. En este caso son madrigueras limpias, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Adelante, una cueva activa de mulita pampeana. Vamos a esperar, recién quiso asomarse, así que vamos a hacer silencio. El viento nos favorece, no nos va a detectar por el aroma, así que vamos a esperar a ver si sale para hacer un registro. Mulita pampeana, mulita orejuda, armadillo nariz larga, son algunos de sus nombres. Es un animal solitario, activo durante el día. Principalmente se mueve en campo de pasturas naturales. No se aleja mucho de su madriguera cuando sale a buscar alimento. Se lo considera onívoro, ya que consume pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, hormigas, termitas, insectos y también hierbas y raíces. Entre sus particularidades podemos decir que pueden nacer hasta 12 crías, aunque las hembras solo poseen dos pares de mamas y las camadas son siempre del mismo sexo y genéticamente idénticas. Está claro que mucha actividad de los mamíferos se da por la noche, así que dejamos acá instalada una cámara trampa y vamos a ver después de unos días qué resultados obtenemos.
Las primeras imágenes de la cámara trampa muestran una vaca que pasa muy cerca. Una calandria y un hornero también hacen una pasada. Y finalmente un carancho. Ningún registro de mamíferos silvestres. Decido cambiar la ubicación de la cámara trampa para captar quién podría estar utilizando las madrigueras. Comienzo a revisar la segunda ubicación y nuevamente aves se mueven por el suelo. Pareciera que no será fácil obtener imágenes de mamíferos. Finalmente, comienzan a aparecer las imágenes esperadas. Un hurón visita las cuevas. Se detiene para captar información del aire. Este predador detecta y persigue a sus presas mediante el olfato. Los hurones se encuentran activos tanto de día como de noche. La dieta es básicamente carnívora. Entre los pequeños y medianos vertebrados, uno de los predilectos son los cuises. Perciben el aire que algo no está bien. Fue detectado y comienza el acecho. El hurón es muy ágil en tierra. Se desplaza con pasos cortos y veloces. El cuis trata de salvarse, dejando el rastro de la huida. Finalmente fue inútil para el cuis. Esta vez, el depredador tuvo éxito. Nuevamente, la cámara trampa se enciende. Capta la presencia de un peludo. Este armadillo, de unos 48 centímetros, está activo durante el día cuando hace frío, pero su mayor actividad es durante la noche. Queda claro a quién pertenecen las madrigueras. Abandonan su escondite para ir en busca de insectos, lombrices, arañas y otros pequeños invertebrados. También consumen carroña. Presentan una visión pobre, pero un excelente sentido del olfato y el tacto. Esta vez, la cámara muestra a un zorrino, una mofeta sudamericana, de hábitos principalmente nocturnos y solitarios. También está buscando comida. Posiblemente, alguna de las cuevas del lugar sea su escondite del día. Una liebre también visita la cueva de los peludos, pero rápidamente sigue su camino. La especie es originaria de Europa y Asia. Fue introducida hace mucho tiempo en América y hoy está presente en gran parte de su territorio, adaptada a vivir en diversos ambientes. Una vez más, la cámara se activa. En primer plano, un peludo aparece. Alguien golpea la cámara. Un confiado zorro decide investigar el objeto extraño. Finalmente, parece asustarse. Otro depredador de los pastizales. Los indicios del inambú depredado posiblemente fue un zorro. También pueden comer armadillos y otros animalitos. A pocos kilómetros de la gran ciudad de Buenos Aires, varias especies de mamíferos resisten la pérdida de sus ambientes por la urbanización y las actividades agrícolas. También son víctimas de accidentes en las rutas, la caza por deporte o como fuente de alimento y la predación por perros. Estas especies consumen grandes cantidades de insectos y roedores, controlando plagas. También propagan semillas de especies nativas. Son parte importante para un ambiente sano. Debemos cuidarlas.